Este es el corte informativo de La Verdad del Centro. Giran orden de aprehensión contra el rey de la basura por trata, prostitución y asociación delictuosa. Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y dos personas más. Ambas órdenes han sido giradas por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. La cancelación del Naim podría tardar hasta 26 años. Agustín Caso Rafael, auditor especial de desempeño, explicó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podría tardar hasta 26 años en concretarse. Beatriz Mojica Morga niega pacto con Salgado Macedonio y aún busca la candidatura. Beatriz Mojica Morga reiteró su aspiración al gobierno de Guerrero y asegura que no ha pactado con Félix Salgado Macedonio. En entrevista, revela que los resultados de la nueva encuesta de Morena se darán a conocer este 10 y a más tardar el 11 de marzo. AMLO pone en duda las denuncias por violación hacia Salgado Macedonio. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda hoy la exigencia de denuncias por violación que pesan sobre el político guerrerense Félix Salgado Macedonio e inclusive deslizó la posibilidad que sean víctimas fabricadas. Hoy miércoles 10 de marzo del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 21.02 pesos mexicanos. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información...